Venezolana de Televisión continúa en las Naciones Unidas, ya finalizando la 72ª Asamblea General en su segmento de alto nivel. Una vez que durante más de una semana la delegación venezolana ha estado trabajando en reuniones bilaterales y en organismos multilaterales, ¿cuál es el balance que se puede hacer de la participación de Venezuela en las Naciones Unidas? Pues bien, eso lo vamos a conversar con el canciller de la República, Jorge Arreaza, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido, canciller. Muchas gracias, Boris. Un honor. Ya estamos finalizando prácticamente la 72ª Asamblea General. Si hay que hacer un balance de la participación de Venezuela, ¿qué ganó y qué perdió Venezuela en la ONU? Mira, ha sido una participación sobre todo activa, ¿no? No hemos tenido ningún tipo de obstáculo para hablar con todos y con todas. Desde los amigos más cercanos, las grandes potencias en el mundo, como China, como Rusia, como Irán, como Turquía, pero por supuesto también con los no tan amigos. Ahí hemos tenido la oportunidad de compartir con gobiernos que en los últimos meses han tenido algunas posiciones críticas hacia Venezuela y se han abierto también a la posibilidad no solo de ayudarnos, sino de respetar nuestros asuntos internos y de volver a establecer relaciones de cordialidad dentro del marco del derecho internacional. Creo que hemos tenido una actividad, como tú dijiste, uno de los reportes, utilizaste el calificativo frenética. Frenética. Pero la verdad es que ha sido nunca agotadora, porque nunca nos cansará lo que haya que hacer por la patria, por su independencia, por su respeto en el mundo, pero la verdad es que hemos estado intensamente involucrados y el presidente Maduro ha estado detrás de cada reunión, de cada intervención que hemos hecho, de cada en la agenda del movimiento de países no alineados también, que ha estado muy activa. El presidente Maduro ha dado la pauta en cada paso que hemos dado. Esta diplomacia frenética, como la hemos llamado, ¿cuál es su resultado en cifras? ¿Con cuántos países, cuántas delegaciones, cuántos organismos internacionales Venezuela se ha reunido aquí en las Naciones Unidas? Mira, son más de 30 reuniones bilaterales con estados miembros de las Naciones Unidas. Y 3-4 organismos internacionales, bueno, incluyendo al presidente de la Asamblea General, con quien nos acabamos de reunir, la secretaria de Asuntos Exteriores, la canciller de la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, el PNUD, la CEPAL, y todavía nos restan algunas reuniones, tanto hoy como mañana. Y la verdad es que, mira, ha habido sobre todo mucha franqueza. Hemos hablado con la verdad de Venezuela. Hemos dicho lo que el mundo no supo, porque los medios de comunicación jamás acompañan a Venezuela en la verdad, sino que imponen o tratan de imponer la mentira. Y hemos visto muchas caras de sorpresa, muchas caras que confesaban desinformación en sus equipos de trabajo, en la información que ellos fueron recibiendo, incluso en ámbitos multilaterales, y la disposición de todos para, en algunos casos, rectificar y en otros para abrirse a escuchar la verdad y la versión sobre Venezuela. El discurso de Donald Trump creo que fue un punto de inflexión dentro de la sesión anual de las Naciones Unidas. Para nadie es un secreto que Venezuela y Washington tienen diferencias desde hace ya varios años. Pero ¿no considera usted, aunque parezca insólito, que quizás Donald Trump le hizo un favor a Venezuela? Porque lo que venía denunciando Venezuela ya desde hace varios meses, Donald Trump lo ratificó ante la comunidad internacional con su discurso. ¿No cree usted que se puede estar generando un efecto boomerang? En política y en política exterior siempre se pueden hacer lecturas distintas, complementarias, concurrentes sobre una posición de un Estado. Sin embargo, no es un favor para el mundo, porque está tratando de imponer el unilateralismo, el pensamiento único, de imponerse a través de las armas y no de la democracia internacional. Y en el caso venezolano nosotros estamos amenazados por la potencia militar más fuerte que haya existido en la historia de la humanidad. Tenemos sanciones económicas que lo que procuran es hacer sufrir a nuestro pueblo para forzar un cambio de gobierno. No son cosas sencillas, pero sabes que las vamos a enfrentar, como siguiendo no solo al libertador, sino al comandante Chávez en tantas batallas y la perseverancia y constancia del presidente Maduro, vamos a salir victoriosos. Pero es una amenaza, no solo contra Venezuela, contra la humanidad toda, esta posición del gobierno de los Estados Unidos. Peligrosa profanación fue la palabra que usted utilizó en su discurso. ¿Pudiese explicarla con mayor detalle? Mira, Naciones Unidas debería ser un templo en el buen sentido de la palabra, porque aquí es donde los Estados miembros, representantes de sus pueblos, nos encontramos para dialogar, para trabajar en conjunto, lo que se llama el multilateralismo, todos los lados del mundo confluyendo en soluciones conjuntas por la paz, por la igualdad.
Y cuando se trata de imponer el unilateralismo en el propio podio de la Asamblea Nacional, allí en el granito que es tan famoso en el mundo, es para nosotros un sacrilegio, una profanación a ese espíritu de paz de la Carta de las Naciones Unidas y del accionar de la inmensa mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas. De manera que nosotros llamamos de nuevo a la racionalidad, al respeto al derecho internacional, a que se imponga el multilateralismo siempre respetando los principios de las Naciones Unidas. Una de las cosas que me llamó la atención de su discurso, canciller, fue la incorporación de un término nuevo. Yo no lo había escuchado. Ataques multiformes. ¿Podría ampliarnos ese concepto? Contra la economía venezolana. Como tú sabes, no solo hubo ataques internos de fuerzas económicas venezolanas, externos, por ejemplo, esa obsesión de fijar el tipo de cambio mediante una página web en los Estados Unidos y de allí de impulsar una política inflacionaria terrible en el país, es una herramienta de guerra no convencional que se expresa mediante muchas formas, por eso lo multiforme en este caso que viene del exterior, más los ataques que hemos recibido, mira, en la propia economía colombiana, el doble tipo de cambio que hay de la moneda venezolana nos hace un gran daño y no hemos podido lograr que el gobierno de Colombia rectifique su política monetaria hacia Venezuela. De manera que sí hay ataques, el propio bachaquerismo, un ataque ya interno de algunos sectores que lo promueven, tiene muchas formas, se manifiesta de distintas maneras y por eso utilizamos ese término. Cuando terminó su discurso, que usted baja del podio de granito, ¿qué le dijeron? Mira, debo confesar primero que me sorprendió la cantidad de representantes de naciones amigas y no tan amigas que se acercaron, algunos sigilosos, otros absolutamente abiertos a felicitarnos por el discurso, a felicitar a Venezuela por sus luchas, a felicitar al presidente Nicolás Maduro por su perseverancia y a darnos fuerzas para seguir adelante. Eso fue lo más hermoso. Estamos con ustedes, se impondrá la paz, se impondrá el multilateralismo, Venezuela no está sola. Alguno me dijo, todos somos Venezuela, de manera que ahí estamos juntos y aquí está la voz de un pueblo noble, bueno, todos los venezolanos, independientemente de cómo piensen, por quién voten, somos un pueblo independiente, un pueblo bueno, gente de bien, que tenemos que buscar nuestras soluciones y tenemos que siempre trabajar por la paz en el mundo. Obviamente existen mecanismos de coacción económica, diplomática y militar, y el hecho de que un país vote a favor de determinada moción muchas veces no es reflejo de lo que piensa el pueblo, sino de lo que es la presión diplomática a la cual muchos países, pequeños o pobres, están siendo sometidos. Háblenos de este doble nivel que se maneja a veces en la política internacional. Sí, lamentablemente hay potencias que no creen en la igualdad de los estados, que tratan de manipularlos para que siempre vayan en la corriente que ellos imponen y que los presionan. Hay países amigos de Venezuela que han sido valientes, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, pero han recibido todo tipo de presiones. Seguramente habrá algunos países que votaron contra Venezuela que tuvieron que ceder ante las presiones porque los amenazan con las ayudas económicas, con el financiamiento, de distintas maneras, amenazas multiformes también del imperialismo. Eso tiene que ir desapareciendo del mundo. Por eso nosotros hacemos un llamado a que esa dictadura de los Estados Unidos y Naciones Unidas no se genere, no se produzca, se contenga y se neutralice por completo. Bueno, y a esta hora, canciller, vamos a compartir con usted algunos tweets que nos han llegado a propósito de su intervención. Vamos con Basket Betsaida, que coloca lo siguiente: excelente intervención de nuestro canciller mostrando la dignidad de Venezuela. También nos escribe a esta hora otro usuario que al hacerse la pregunta por Twitter, ¿qué le preguntaría usted al canciller?, puso lo siguiente, se llama Mareo o 4800. No pregunto nada porque su discurso lo dijo todo, me dejó perplejo tanta dignidad. Y finalmente, también tenemos otro tweet, que en este caso es de Emerix Urbaneja, que le hace una pregunta. ¿De qué manera el resto del mundo puede hacer valer al presidente de Estados Unidos que ellos no son un virreinato donde la ONU pretende ser su castillo? Primero, bueno, decir que ese discurso fue trabajado, fue revisado por el presidente Nicolás Maduro y la redacción inicial, que fue nuestra, la hicimos siempre pensando, es en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos y nietas, en poder mirarlos a los ojos dentro de 20 años, como se dijo en el discurso, y decirles, lo logramos, contuvimos el movimiento unilateral contra la paz y vivimos en un mundo mejor de aquel mundo en el que vivimos nosotros. Tienes una patria socialista y tienes un mundo en paz. Ese es el gran objetivo que estamos procurando. Y lo segundo, miren,
en los pasillos, en las reuniones, se siente el aislamiento absoluto del presidente Trump y de su gobierno. Sin embargo, tienen el poder de las armas, tienen el poder de la economía y siguen tratando de imponerse. El movimiento de países no alineados estuvo por unanimidad, aprobó la declaración de Nueva York que condena las medidas coercitivas unilaterales que imponen, sobre todo los Estados Unidos, otros estados también pretenden imponerlas, y que es una respuesta. Al día siguiente que habló Trump, 120 países, dos tercios de Naciones Unidas, le respondieron a Trump: no creemos en el unilateralismo, respeta a los estados miembros, respeta nuestra soberanía, no te entrometas en los asuntos internos de nuestros países, no trates de presionar, hay sanciones unilaterales que afectan la alimentación de los pueblos, afectan la economía, otras son políticas. Bueno, incluso ayer salió unas sanciones que estamos todavía en estudio, de los visados, de los funcionarios venezolanos, son pretextos políticos para atacar a Venezuela. Esas sanciones que se denomina veto migratorio, tengo la impresión de que se me parece mucho al tema de la supuesta congelación de bienes de Nicolás Maduro en Estados Unidos, que se hizo mucha publicidad, pero Nicolás Maduro no tiene ni un dólar en una cuenta en Estados Unidos. Y me llama la atención este tema del veto migratorio, porque no sé si es un golpe publicitario o es realmente una medida que va a tener efecto real. Hay que estudiarla más, ¿no? Pero efectivamente, mira, el otro día fue Canadá, que sancionó a 40 venezolanos, entre ellos el presidente, la presidenta de la Asamblea Nacional, dirigentes, los mismos de que Estados Unidos había, más otros, ¿no? Una cosa insólita y ofensiva, irrespetuosa, hostil, inamistosa, que nosotros rechazamos. Ahora, este tipo de veto lo que hacen en realidad es crear una escalada, es un paso dentro de una escalera que lo que pretende es llevarnos a un precipicio y empujarnos hacia una invasión, hacia la guerra. Lo vamos a impedir. Mira, América Latina y el Caribe, debo decirlo, así como Naciones Unidas en sus organismos, pero América Latina es aún los países que han mantenido posiciones más distantes. Casi todos han dicho que no permitirán una operación militar contra Venezuela ni contra ningún país de América Latina y el Caribe. Somos una zona de paz establecida así por la CELAC. A propósito de este tema que se ha planteado en las Naciones Unidas, muchas personas han hecho, si se quiere, una recapitulación hacia el pasado, tratando de buscar un discurso que se equipare al de Donald Trump. Muchos no lo han conseguido y han dicho que quizás este sea el peor discurso en la historia de las Naciones Unidas por parte de un presidente norteamericano. ¿Comparte usted esta tesis? Es muy posible. Habría que leerlos uno por uno, porque Estados Unidos siempre ha tenido sus picos de imperialismo. Incluso, mira, el presidente Barack Obama nunca tuvo un discurso tan pugnaz, pero hizo y deshizo. Con su carisma, con su color de piel, con su manera de caminar, con su sonrisa, nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria en el norte de África. Bueno, hicieron el desastre que hoy está sufriendo la propia Europa, las migraciones, porque se abrieron todos los boquetes que contenían con el desarrollo humano, como el de Libia, por ejemplo, un país soberano, un país que había logrado unificarse. Bueno, y vimos cómo hasta asesinaron al presidente Muhammad al-Gaddafi, y de la manera más cruel y más terrible. Todas esas guerras inducidas, y está Siria dando su pelea. Y bueno, y Barack Obama también, a pesar, de manera que es el imperio es uno, su objetivo es el mismo, y es ese imperio todo que tenemos que neutralizar. Ahora bien, presidente Donald Trump, con su actitud, pareciera incluso manifestar o significar amenazas aún peores a las de sus predecesores. Por eso es que Naciones Unidas y todos los organismos internacionales, regionales, de integración, mundiales, multilaterales, tienen que activarse, blindarse, protegerse y aislar a los Estados Unidos. Si las Naciones Unidas fueran un juego de béisbol, creo que usted lanzó una recta. Cuando luego de todo este batallar diplomático, usted sorprendió a muchos al decir: yo, canciller de la República Bolivariana, o Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estamos dispuestos a sentarnos a hablar con Donald Trump o Rex Tillerson. Obviamente mucha gente le tomó por sorpresa eso. Háblenos de esa propuesta. Mira, siempre fue así. El presidente Hugo Chávez tuvo una buena relación con el presidente Bill Clinton. El presidente Hugo Chávez trató de acercarse por distintas vías y hubo voceros enviados con el presidente George Bush. Recordemos cuando el comandante Chávez en Trinidad le entregó a Barack Obama el libro Las venas abiertas de América Latina, se saludaron, hubo contactos a distintos niveles, siempre los procuramos. Es en este momento en los cuales incluso, aunque lo hemos procurado,
por ahí hay algunas luces, pero no hemos logrado abrir esas puertas, pero es que es nuestro deber. La diplomacia bolivariana de paz es con Estados Unidos, es con Guyana, es con Europa, es con todos los países. Es el diálogo el que debe imponerse, no la guerra, no las armas, no la irracionalidad, no la demencia ni la locura. Y siempre insistiremos, eso sí, si el diálogo se agotara o nunca se abriera y nos atacan, nosotros responderemos a los ataques en el campo que sea necesario responder. Bueno, ya vamos cerrando la entrevista y también quiero consultarle de otro término que usted utilizó. Este sí es un poco más conocido, de hecho se ha dicho mucho en foros internacionales. Diplomacia bolivariana de paz. ¿Por qué ahora? Siempre. El comandante Hugo Chávez diseñó este concepto. Dentro de la búsqueda de ese mundo multipolar, multicéntrico, dentro de la búsqueda de la unidad latinoamericana y caribeña como uno de esos polos, tener buenas relaciones de respeto mutuo y que promovieran la paz, la igualdad entre los estados, la no injerencia en asuntos internos. Venezuela, fíjate el rol que hemos cumplido con nuestros hermanos de Colombia en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno, o con el ELN que ahora se están llevando a cabo en Ecuador. Siempre Venezuela ha estado allí para ofrecer nuestra mano amiga para promover la paz. Nuestra diplomacia no es una diplomacia de guerra, no es una diplomacia violenta como la de otros países, es una diplomacia para la paz. Existe porque quiere la paz y es bolivariana porque cree en el equilibrio del universo, en los polos que deben existir, equilibrarse. Y ese equilibrio del universo del que hablaba Bolívar era precisamente porque los equilibrios estabilizan y generan paz. Esa es nuestra diplomacia y el presidente Nicolás Maduro lo aprendió con el comandante Hugo Chávez a su lado, 6 años canciller. Luego fue su vicepresidente y la conoce a la perfección y nos guía, nos orienta y nos dirige en cada paso que damos en esa dirección. Bien, canciller, se nos acabó el tiempo. Agradecemos su presencia. Gracias en nuestro programa. Y bueno, de esta forma entonces llegamos al final de esta entrevista con el canciller Jorge Arreaza desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Por su amable atención, 1 millón de gracias. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más de nuestro programa. Ya venimos.